se vino a entregarle unos víveres. La bendición, miren, eso más. Llegó la bendición muy grande. ¿Usted no tiene una mesa, va? No, yo no tengo. Ni una de plástico, no le presto. Tengo para estar ocupado. ¿Y para comer cómo es? Ahí enfrente de la tele. Ajá. Sí, no tengo. Sí, pues solo se va a tener que mostrar así entonces. Sí, acerca esto. Venga, acerca. Ver. Eso para acá, sigue el sol. Ahora sí. Aquí vienen separados. Ese es el jabón. Ahí está, ahí pon. Ahí pon en la silla. Ahí lo puedes sacar para así. Y lo pones en así. Le trajimos complex y como leche ya tiene. El bote grandote. Arroz. Frijol. Espagueti, chomín, sal, azúcar y sopas y salsitas naturales y el papel, ten. Y acá viene lo que es jabón. Aquí viene jabón. ¿Qué vas a dar? Y acá está el jabón. Pesa. Mira, ahí. Eso es para lavarse las manos, mire. Y para la ropa y shampoo también. Y viene una crema, creo yo. Ahí está. Para su pelo. ¿Y esta qué es? Ese, ¿cuál? Para lavar los trastes. Y cloro y... Claro. Y viene jugo del que le gusta a Titito. Dos jugos. Consomé, aceite, frijol también. Y el cartón de huevos. Y el cartón de huevos. Eso se lo envía a su abuelo. Después voy a decir el nombre. Pero así me dijo que su abuelo. En los víveres se gastaron 624. Él envió la cantidad de 700 quetzales para víveres. Ajá. Y 35 del cartón de huevos porque ya hasta después lo pedí. Que ya se le había olvidado los huevos. Ajá. Acá está. Entonces sobraron 41, ¿qué está? Aquí se lo voy a entregar. 41. El abuelo, entonces la abuela. El abuelo. El abuelo. ¿Tiene abuelo la Ara, pues? Él me dijo que él iba a ser mi padrino. Pero él me dijo que abuelo. Ajá, él las dos cosas me dice que es. Ay, eso es bueno, padrino y abuelo. Sí. Esto viene de parte de Luis Antonio Negrón Robles del estado de Kentucky. Así dice acá, Kentucky. Luis Antonio. Pues muchísimas gracias, Luis Antonio, por enviarme los 500 que echaron para que la comadre me comprara los víveres. Muchísimas gracias. No me lo esperaba y gracias a él, pa, porque ya no tenía víveres y como ahorita el Titi anda ahí grabando para la comida. Es cierto. Ajá, y, es cierto. Y gracias, como ahorita yo ya no estoy grabando ya. Sí, ya no está trabajando. Ya me cayó. Como él, ajá, y muchísimas gracias a él y también a las otras personas que me han apoyado. Que Dios me las bendiga, pa, porque es una gran bendición que me han dado para mí. No tenía víveres. No, ya no tenía casi. Sí, pues, así me estaba comentando él. Sí. También envió dinero para que llevemos a la Celia a Pollo Campero. Solo que eso pues ya sería el día lunes. ¿Quiere ir a Pollo Campero? Pues bien. Si quiere. Bien. Y envió para todo el grupo. También. Vaya, gracias. Muchas gracias. Para que acompañemos allá a la Celia. Ah, sí, ahí sí, pues vaya, sí. Gracias. Ahí sí, Tomás. Pues sí, ahí hasta el tío se pone contento. Más que sí, me estoy dando cuenta que ahí sí. Cuando dijeron solo para la Araceli, pues todos no habían dicho nada. Pero es para todo el grupo. Bueno, de todas maneras, verdad, muchas gracias también. ¿Cómo se llama? Luis Antonio. Luis Antonio. Gracias, pues, Luis Antonio. Muchísimas gracias, Luis Antonio, por la bendición que le ha mandado a Araceli. La verdad es que, pues... ya vieron, ¿verdad?
que vieron su caso, ¿verdad? De que ella le está costando porque no está trabajando, ¿verdad? Y a veces cuando los dos trabajan, pues ya es un alivio para ambos, ¿va? Porque se ayudan, ya no le queda así como la pena de decir que apenas iban a ajustar, vaya, con los dos, pues ya tienen cabal para lo que van a necesitar. Sí, se hace un levantón. Ajá, entonces, pues, lamentablemente las circunstancias, las situaciones que han estado pasando estos últimos momentos, pues a ella le ha tocado dejar su trabajo, ¿verdad? Pero ya ven que Dios siempre está con uno, tocando corazones, ¿verdad? Para que las personas puedan aportar su granito de arena para poder ayudar a Araceli, ¿verdad? Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y se lo multiplique, que Diosito lo cuide siempre donde quiera que ande. Y muchísimas gracias también por la invitación a Campero, ¿verdad? Porque él nos está invitando. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y guíe sus pasos a donde quiera que se dirija. Bendiciones. Está bien, nosotros solo a Campero vamos muchas. Sí, últimamente muy seguido. Sí, da. Ajá, nosotros. Pero como él directamente dijo que allá, ¿verdad? Ajá, apoyo Campero. No sé si usted le había comentado algo. No. Ajá. Solo que él me dijo que dio una ayuda para mí, pero no sabía que apoyo Campero fue. Pues. Ah, ajá. Solo de los víveres sí sabía. Ajá, de los víveres sí, yo ya sabía que él me iba a enviar, pues. Sí, porque me dijo que lo de los víveres lo trajera luego, porque Araceli no tenía. Es cierto. Y sin esto uno no vive también, porque necesita uno sus cosas. Es necesario. Sí, es necesario. Ahí viene lo demás. Gracias a Dios por esta bendición. Una bendición muy grande le llegó. ¿Qué? ¿Se los entramos? Si me hace favor. Sí, porque pesa un poquito. Pesa, ahora solo aguantan el huevo. Hoy sí viene bastante. Ay, Dios, la chicharra, donde quiera nos sigue, pinche chicharra. Esa sala de ahí. No la quiero. Tiene que ser competencia. No quiero las chicharras. Ingrid dice la Araceli que usted no puede entrar a su casa. ¿Tiene ahí? ¿Tiene todavía? Solo eso, dice. Los huevos van a caer. Se nos olvidó. ¿Cuál? Sopitas para el nene. Ahí tiene todavía. ¿Tiene que todavía? Me trajeron ese día ustedes. Si no puede comprar de ahí. Sopa. Uh-huh. Sopa. Hoy sí tiene tendida la cama. Sí. No, como vas a comprar. Sí. Está bien, Ara. Ve que la están apoyando. Sí. ¿Y cómo se siente usted al no estar trabajando? Pues ahorita. Bien. Gracias, qué bien. Uh-huh. Sí. ¿Extraña su trabajo? Sí, pero ¿qué se le puede hacer? Tengo que mejor cuidar a mi nene, no andar trabajando. Uh-huh. Pues. Es necesario andar trabajando, pero mejor voy a cuidar más a mi nene, no andar grabando. Lo bueno es que ahorita la están apoyando. Sí. Que gane el Titi. Sí. Y hacer para la comida que gane. ¿Y quién le pase gasto a usted? Sí. Qué bueno que se compró. ¿Ya comenzó a tomar el bote de leche? ¿Ya? Ya. ¿El nene qué? No lo quiso. No, a él no le gusta. Sí, pues. Ahora coma con conflictos. Ajá, ¿cómo se voy a comer? Alimentes usted también. La Luchi quería traer a Tol, pero por gusto. Ah, Tol sí, no me gusta. ¿Ni usted ni el nene? No me gusta. ¿Todavía da pecho para hacer? Sí, todavía le doy a mí. ¿Y cuándo se la va a quitar? Pues no sé, soy esa pequeña. Ajá. Ay, Dios. Pero ya come bien. Sí, gracias, que bien come. Come bien. Ajá. Ay, qué bueno. Ajá, a los tres tiempos come. Uy, chica. Ajá. Come bastante entonces, para la edad que tiene. Hay niños que no comen mucho. Pero sabes si tortilla. Bien tortilla, hoy sí ya le estoy dando tortilla. Ajá. Aquí a pura tortilla nos acostumbran. Por eso ya de cuando vamos a Campero llevamos tortilla. Porque pan, ¿sí? Porque pan, ¿no? Pan, nosotros bien, llevamos tortilla. El pan ahí se yo queda. Sí como el pan, pero. Yo me lo como con así con agua Pepsi. Así como mucho. Antes que lleven el pollo ese. Se paguen la Pepsi. Sí. Para calmar el hambre. Entonces solo nos vamos a poner de acuerdo para ver qué ya vamos a almorzar. Va a salir a comer. ¿Tiene tiempo? Bien. ¿Cualquier día? Sí.
Sí. Tiene tiempo, no ve que la casa se está, pues. Primero hago mi oficio, pues me voy a estar. Ahí mete el jugo. Primero lo hago. No me tengo nada, ¿no? Ah, no. Yo ahí limpio. ¿Dónde está? Aquí está. Hoy no está llena la refri. Nada. No, ahí nada. Ahí está. Nada tiene. Pero sí lo tiene conectado. Sí. ¿Está funcionando? Debería de rodajearla y ya, ya tiene algo. Ajá. Yo la compro esa sandía para mi nene. Él le gusta la sandía. Uh-huh. ¿Parado no cabe? No. ¿Bien cabe? ¿Cabe parado, tío? Bien cabe arriba. Ah, pero molesta. ¿Molesta qué? Ahí está. ¿Qué no hay? Bien, no. No, solo eran dos. Bueno, ahora. Gracias a su abuelo padrino. Ajá. Gracias a él, pues, porque él me dijo que me va a seguir apoyando. Muchísimas gracias a él también y también a las personas, las demás que me han apoyado. Uh-huh. Está bueno, nosotros los vamos a ir. Ok, pues ya. Va a comer. Bueno.